Nos encontramos en Puerto Banús, el sitio más emblemático de la Costa del Sol, y hemos visitado hoy una galería, pero no cualquier galería, es un concepto nuevo, diferente, con grandes artistas. Vamos a ver pinturas, vamos a ver cuadros estupendos y escultura. Vamos en primer lugar a hablar con la encargada del marketing de la prensa y a continuación vamos a conocer al propietario de la galería y también al artista que está aquí esta noche con nosotros. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, qué bonita la galería, es la primera vez que la visito y me ha encantado. Sí, es muy bonita y, bueno, moderna y algo nuevo en Marbella, ¿no? Bueno, me gustaría que me presentaras al propietario y al artista que están hoy aquí. Claro, primero le presento al artista porque su evento es un artista sueco, se llama Lars Tunebo. Bueno, saludamos, hola Lars, ¿qué tal estás? Just fine, thank you. A little bit nervous, but that's the way it should be. ¿Es la primera vez que expone tus obras en Marbella, en la Costa del Sol? You could say it's the first time with this kind of art. I was here a long time ago, but that was totally different. Vamos a esperar que nos traduzca también para nuestro... Dice que podemos decir que es la primera vez que pone este tipo de arte en Marbella. Ha estado aquí hace años, pero con diferente arte. Y bueno, la presentamos al propietario. Sí. El dueño de la galería se llama Michael Segelström, de Suecia también. Bueno, Michael, pues encantada y enhorabuena porque tienes una galería preciosa. Muchas gracias. Thank you so much. It's a pleasure to represent Lars Tunebo from Sweden and it's very exciting. Bueno, la verdad es que me sorprende que un galerista tan joven, ¿no?, emprenda este proyecto relacionado con el arte, que no es tarea fácil, es complicado reunir a grandes artistas para que esta galería tenga el nombre que tiene hoy por hoy. Yeah, but she's very surprised that you're so young in this type of business and art. Yes, I threw myself into the business when I was 17, and since then I have been inspiring to do new exhibitions, and I'm going to expand to Miami and New York for this year, so it's a growing company. Está en este tipo de trabajando con arte desde que tenía 17 años y ahora muy pronto va a abrir una galería en Miami y luego en Nueva York el principio del año que viene. Vamos a hablar también de lo que vamos a encontrar en el interior hoy en esta exposición, de cuánto se compone, vamos a hablar con el artista, de cuánto se compone la exposición de hoy, de cuántas obras vamos a ver de él. How many pieces of your work more or less we have today? Oh, that's difficult. I almost have to ask Michael about that. How much do you think altogether? I think we are up in 62 paintings right now. So it's a lot, but it's a big gallery. So. Hoy presentamos como 62 cuadros de Lars, y aparte él tiene diferente arte. Por ejemplo, lo de cristal es suyo también. Es un escultor también. Es precioso. Y va a estar expuesto cuánto tiempo para las personas interesadas que le guste el arte y quiera venir a mirarla. ¿Hasta cuándo va a estar abierto? How long is going to be your art in Marbella for the people that would like to come and visit and see? Yes, we're going to represent Lars for the future, and this exhibition is going to stay 1 month. Me gustaría que el artista me definiera alguna de sus obras, de las que encontramos hoy aquí. Do you think you can explain one piece of your art, your choice? Then I think we have to go upstairs. If you want to follow me upstairs. Venga, pues vamos a cambiar de escenario y nos vamos ahí a la parte de arriba y así conocemos un poco más de la galería. Bueno, el sueño de cualquier niña, poseer muchas Barbie. Aquí hay muchas en las que recrearnos y, bueno, ilusionarnos con tantas veces que habremos jugado con ella. Vamos a preguntarle al artista, bueno, en esta colección que vemos estas Barbie tan bonitas y además que su firma. Sí. Can we say that this is your signature? These days, it's my signature. It is, really. I started with Barbie around 2 years ago, and this is one of the first dolls I worked with. I worked with different dolls, but she's my favorite doll, and she's also the one that my daughter loves most of all. So, and I think it's a really, and I like the framing that the framer here in Spain did, so I think it's perfect. I love it.
Dice que empezó a trabajar con Barbies hace 2 años, pero esta es su preferida y de su hija, es su favorita, ¿no? Y aparte le gusta mucho lo de, no sé cómo se llama en español. Se lo voy a enseñar. El marco. Vale, le gusta mucho que lo hacemos aquí en España. Lo han traído y nosotros lo hacemos aquí. Bueno, realmente da la sensación de que el Barbie se sale del cuadro. ¿Es lo que quería expresar, que fuese una Barbie que parece que se sale del cuadro? She has the feeling that the Barbie is gonna come out from the painting. Yeah, it is in a way like that, because I work a lot with, well, first of all, I take a picture of Barbie, right? But then I'm building all the shadows and everything, so it feels almost like a real person taking a step. That's the way it should be. So you first take a picture of the Barbie and then you paint the... Then I paint the shadows and everything and the background, so it's a lot of different translucent layers in the painting. It could be a broken glass, concrete wall, whatever, but it's a lot to make it get the right feeling of a real person in a way. Que está diciendo que primero saca una foto de del Barbie y luego lo pinta, de lo de atrás y todos los detalles. Por ejemplo, puede ser un rotocristal o algo. Son detalles que como él lo ve, depende del Barbie. Realmente un gran trabajo y muy original. Esperamos que muchas personas vengan a visitarlo porque merece la pena. Enhorabuena, felicidades por sus obras. She says that it's a lot of work. It looks like a lot of work, and she wishes you many people come, see, appreciate, buy, and good luck. Thank you very much. ¿Cuántos espacios bonitos hemos encontrado en esta galería? Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, incluso pasando por un piano precioso que, bueno, pues ameniza estas veladas tan interesantes. Y bueno, vamos a hablar también de las esculturas que nos faltaba. Pues esto habla un poquito de las esculturas que hemos encontrado y que van a estar saliendo también en estas imágenes. Así que, bueno, cuando quieras, que estás haciendo muy bien de traductora, así que vamos a hablar de ella. ¿Con mi español? Sí, que nos cuente un poco el director de la galería, ¿quién son los escultores? Would you like to tell about the sculptures or mejor? Mainly my gallery is representing sculptures that has been through the beginning, from the beginning until now, the main thing, except of a gallery is never completed without paintings also, but since my family worked with sculptures for 19 years, so it feels like a good opportunity to explore the gallery and go to Miami with a lot of sculptures too. So.